Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos la más bienvenida a esta hermosa reunión de local aeropuerto, a la última reunión del local aeropuerto de este año. Y esperemos que sea una bendición para todos aquellos que estén viendo a través de Facebook. Que el Señor les bendiga, les guarde, y a nombre de nuestro predicador del aeropuerto, nuestro hermano Marcos Palachino, quienes le ayudamos por misericordia, le damos la más bienvenida. Iremos a iniciar este servicio y lo haremos en el nombre del Señor, cantando la alabanza 355. Yo he venido de nuevo hasta aquí. Thank you.
Amén, amén. Que ninguno vacío se irá, decía la alabanza. Así esta noche queremos irnos. Cuando lleguemos al final de esta reunión, no irnos ninguno vacío, sino todos con el corazón llenito de bendición por haber estado en esta hermosa reunión del local aeropuerto. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a ponerlo en comunión para que el Señor sea el que dirija este servicio de principio a fin. Así que le invito a que incline su rostro y oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Dios bendito, porque una vez más pudo permitir que estuviéramos frente a estas pantallas, mi Dios bendito, para poder realizar una hermosa reunión de bendición hacia ti, de agradecerte, mi Dios bendito, de que usted, Padre amado bendito, sea el centro de todo donde se predique, se alabe tu nombre, que usted solamente sea el centro, mi Dios bendito, que usted el que ilumine a cada uno, Padre amado, en esta reunión. Padre amado, queremos que usted los ponga en comunión, el uno con el otro, con misericordia. Que usted, Padre amado, nos ayude, Padre amado, que ponga palabra en cada labios de sus hijos que vayan a participar en esta reunión, mi Dios bendito, por misericordia, pero especialmente para el instrumento que usted eligió para el mensaje de su palabra. Padre amado bendito, queremos que usted lo revista de gracia, le dé la sabiduría para que él los pueda entregar lo que por gracia usted le ha entregado, mi Dios bendito, por misericordia, y en beneficio de su pueblo, mi Dios bendito, para así alimentar a nuestros corazones. Padre amado, le queremos pedir que usted en un solo espíritu los una en este momento por misericordia, bendiciones que le pedimos por Cristo nuestro bendito y buen Salvador Jesús. Amén. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Siguiendo con nuestras oraciones, tenemos también... No, antes de la oración tenemos saludos a la iglesia, que esta va a estar a cargo de nuestro hermano Alejandro Contreras, quien va a saludar a la iglesia por representante de predicadores y ayudante de la clase Robert Kennedy. Y queremos que el Señor lo revista de mucha gracia. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano Alfredo. En esta tarde le doy gracias al Señor por esta linda oportunidad que el Señor me concede para poder saludar a mis hermanos fraternalmente, saludar a mis hermanos del local de aeropuerto, también saludar a mis hermanos que se encuentran conectados del local de Robert Kennedy, también a mis hermanos del local de Villa Francia y por no decir también a la Iglesia Universal. Agradezco al Señor por este tiempo que el Señor nos da para reunirnos y hacer iglesia del Señor. Le invito a mi hermano a dejar todo de lado, los problemas, las dificultades, las pruebas, porque con el Señor somos más que victoriosos. Y dejemos esta hora y media para solamente adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco al Señor por esta linda oportunidad de estar en esta última reunión del local de aeropuerto y también tengo la responsabilidad de entregar los saludos de mis hermanos predicadores, en el cual en ellos se encuentra mi hermano Víctor Lillo Muñoz, en el cual también se encuentra en medio nuestro a través de la conexión Zoom. También quiero mencionar a mi hermano Guillermo Carrasco, Manuel Sánchez, a mi hermano Pedro Reyes. También incluir en este saludo los míos propios y de mi familia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que esta reunión sea para la honra, la gloria y el imperio para nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga y siga dándole gracias a nuestro hermano Alejandro. Mis hermanos, seguiremos ahora orando por nuestra iglesia catedral y por nuestra clase Robert Kennedy. Y en esta oración va a tener la oportunidad
Daniel Rivera, a quien el Señor lo revista de mucha gracia. Bendito el Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí congregado en su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta hora de la tarde, Dios mío. Muchas gracias, Dios del cielo, por esta bendición, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, Dios mío. En esta hora oramos a este Dios, Padre Celestial, que tiene el control de todas las cosas, Dios mío. Oramos a ti, bendito Dios, por la Catedral, Dios mío, Padre Evangélica de Chile, Dios mío. Padre Celestial, oramos por tu siervo, Padre, porque usted tiene mucho pueblo, Dios mío, Padre. Señor, oramos, Padre Celestial, por tus hijos, Dios mío, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Dios mío amado, oramos para que bendiga, Dios mío, Padre, Padre Dios mío, a cada representante de esta hermosa, Dios mío, iglesia, catedral, Dios mío. Bendígalos de gran manera en esta hora, Dios del cielo, con toda bendición espiritual, Dios mío, quizás, Dios mío, hay muchos que están caídos, Dios mío, hay muchos quizás, Dios mío, que han perdido la fe, Padre Celestial. Oramos a ti, poderoso Dios, porque usted es poderoso para levantar, para aumentar la fe. Usted es poderoso para llenar, Dios mío, amado Dios, el corazón de tus hijos, Dios mío, cuando están tristes, cuando están, Dios mío, desconsolados, cuando quizás han perdido el rumbo, Dios mío. Usted es poderoso para juntar, Dios del cielo. Por eso oramos a ti, maravilloso Dios, para que usted bendiga, Dios mío, Padre, a la clase catedral, Dios mío, por misericordia, Dios mío, a tus siervos de gran manera. Padre Dios mío, llena en esta tarde, Padre Dios mío, llena que en esta hora puedan recibir bendición, Dios mío del cielo, que en esta hora, Dios mío, Padre, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, Dios mío, y puedan seguir velando, Dios mío, debidamente, Dios mío amado, por misericordia, Dios mío amado. Llénalos de tu amor, Dios mío. Quizás si hay alguno que está enojado, Padre Celestial, usted coloque la comunión, usted coloque el perdón. Quizás hay alguno que está dividido, Dios mío, en su corazón. Usted, Dios mío, coloque esa paz, Padre, esa comunión que usted coloca en el corazón de tu siervo, Dios mío. Padre, oramos por ellos, Rey de Gloria. Llénalos, Dios mío, de tu gracia. Llénalos de tu misericordia en esta tarde. Padre, por misericordia, de esa armonía, Padre Celestial, que usted da, mi Señor. Padre, Dios mío, en esta hora, Señor. Queremos orar por la clase Robert Kennedy, Dios mío. Padre, por misericordia, Dios mío, a tus hijos. Padre, Dios mío, que no se han cansado, Dios, porque usted ha renovado sus fuerzas, Dios mío amado. Bendiga a tus siervos que están por delante, Dios mío. Padre, Dios mío, que se han comprometido, Dios mío, con usted. Bendiga, Padre amado, a nuestro hermano, señor predicador Víctor Lillo. Bendiga a su ayudante, Dios del cielo, Dios. Siga bendiciendo su vida, Dios mío. Siga llenándolo, Dios mío, conforme a su riqueza en gloria, Padre amado. Padre, usted el que llena el corazón de tu siervo, Dios mío. Bendígalos de gran manera, Padre Celestial. Bendiga a mi hermano corista, Dios mío, a mi hermano Miguel. Guarda, Dios mío, a tu siervo, a los ayudantes, Dios mío, de tu hijo, Dios mío amado. Bendiga a cada integrante de la clase, Dios mío. Quizá hay algunos que están caídos, quizá hay algunos que están, Dios mío, tristes. Quizá hay algunos, Padre, que quizá se le han cerrado las puertas, Dios mío. Padre, que usted en esta tarde pueda, Dios mío, marcarle el camino, que en esta tarde usted les pueda fortalecer, que en esta tarde usted les pueda llenar, Padre Celestial, Padre, por misericordia, Dios mío, Padre Dios mío, porque usted renueva sus misericordias cada mañana, Padre Celestial. Bendiga de gran manera esta iglesia, bendiga de gran manera esta clase maravillosa, Dios mío. Amén. Donde tus hijos no han dejado de trabajar, donde tus hijos no han dejado
de predicar, Dios del cielo. Padre, te damos gracias, Dios mío. Pedimos a usted, porque usted el que bendice con su presencia, Dios mío amado. Usted el que todo lo llena, Padre celestial. Padre amado, gracias le damos, Señor. Padre, como dice tu palabra, Dios mío, que mejor el fin del negocio que su principio, Dios mío amado. Quizá este año, Dios mío, Padre, han venido adversidades, quizá han venido, Padre, Dios mío, aflicciones, Dios mío. Padre amado, por hemos podido terminar este año en victoria. Hemos podido terminar este año en bendición, Dios mío. Porque usted nos ha sostenido. Porque usted nos ha ayudado, mi Señor. Te damos muchas gracias, Rey. Siga bendiciendo a tus hijos. Padre, para su gloria, Dios mío. Te damos gracias, Dios del cielo. Porque creemos que usted hará más de lo pedido, mi Señor. Entregamos esta petición en sus manos, a través de Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén y amén, Señor. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor siga revistiendo de mucha gracia a nuestro hermano Daniel Rivera. Ahora, mis hermanos, pasaremos alabarle al Señor nuevamente. Dice, canta el coro alabanza, quiero cantar. Siempre nos dice, abrázame.
Amén. Que el Señor les bendiga. Aunque el camino sea difícil, pero junto a Él lo pasaré. Así dice su alabanza. Así que fe, mis hermanos, estando al lado de Él, lo vamos a pasar. Bien, mis hermanos, como esta es una reunión especial de víspera, le vamos a poner víspera de Navidad ya. Así que ahora, como ya hemos cantado, lo hemos puesto en comunión, le hemos orado por nuestra iglesia, ahora viene también una parte importante donde los hermanos quieren expresar lo que el Señor está haciendo o ha hecho en sus vidas. Entonces ahora vamos a empezar con la oportunidad de mis hermanos. Y el primer hermano, a lo mejor usted hace tiempo no lo ve, a lo mejor aquí el Señor se lo va a mostrar para que lo vea su hermano, que lo echa de menos, que no lo ha visto hace tiempo, cómo saber cómo está, aquí lo va a verlo, pues, mi hermano. Ya, entonces está nuestro hermano Viterno Rodríguez, a quien el Señor lo revista de mucha gracia. Dele gracias al Señor. Bueno, doy gracias al Señor, hermano, porque no me esperaba una viejita, con la ayuda de Dios. Pero yo en su sueño soñaba que venía un hermano. Y ese hermano, claro, me abrazaba, estuvimos conversando, estuvimos bien, como le dijera, bien tomado de la mano de Dios. Ya. Entonces yo le decía, muchas gracias a Dios, hermano, porque nunca me esperaba una visita yo. Nunca me esperaba una visita yo. Y mire lo que ahora viene. Ya, pues así que comenzamos harto, harto de las cosas de Dios, que todos echamos de menos las cosas de Dios. Uno ve que, claro, uno está acostumbrado, porque yo, de los años que camino con mi madre en la antigüedad, nosotros estábamos todo el tiempo temprano en los servicios del Señor, en la catedral igual, pues, me imagino. Usted echa de menos la iglesia. Calcula tú. Usted echa de menos la iglesia, ¿cierto? Entonces se echa de menos. Harto se echa de menos las cosas de Dios. Entonces yo decía al Señor cuando oraba, Señor, que pase luego estos acontecimientos. Porque por estos acontecimientos no hay iglesia. Y es verdad, por cierto. Por estos acontecimientos no hay iglesia hoy en día. Agradezcale a los hermanos que le mandaron el regalito. Claro, también, po. Y el hermano me sacó, el regalo me sacó también. Estaba contento con el hermano, así que claro, yo estaba muy contento. Yo decía, mire, nunca me esperaba, pero lo que hace el Señor. Así que claro, decía yo, doy gracias al Señor, hermano, porque nunca esperaba la visita de los hermanos. Nunca. Entonces, claro, y justo llegaron los hermanos. Así que ahí estuvimos conversando de las cosas de Dios. Estuvo contento el hermano también. También él de la señora, también estaba con la señora. Así que todo muy, gracias a Dios, salió por las cosas de Dios. Agradecido, diga. Y agradecido de las cosas de Dios. Y por la preocupación. Claro, porque ellos estaban preocupados. Un saludo a los hermanos de aeropuerto. Claro. Saluda a los hermanos de aeropuerto. Que sí, saludáis a los hermanos de aeropuerto. Bueno, un saludo a los hermanos del local de aeropuerto. Y a todos los que Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les ayude. Y una feliz Navidad. A los hermanos de Villa Francia. También. Muy bonitos los hermanos de Villa Francia. Y los hermanos de Robert y Kenny, todos los hermanos. Así que por eso le doy gracias al Señor, hermano. Porque nunca me esperaba yo esas visitas, nunca, nunca. Pero lo que hace el Señor es grande. Por eso doy gracias al Señor, hermano. Por toda su bondad, por toda su misericordia. Y también por usted y toda su familia. Porque yo, claro, en su sueño los veía. Los veía a usted, su esposa y sus hijas. Y yo decía al Señor, ¿te das cuenta cómo están los hijos de Dios? Cuando una almita se pierde,
ahí están los hermanos, dijo, socorriéndolo, orando, pidiéndole. Y así fue la cosa de Dios. Por eso doy gracias al Señor, por toda su bondad, por toda su misericordia. Y para mi Dios es la honra, la gloria y el imperio para siempre. Gracias, hermano. Amén. Que el Señor siga cuidando de salud a nuestro hermano Guillermo y lo siga dándole de su gracia. Qué hermoso verlo, mis hermanos. Yo por lo menos no lo veía desde que se cerró la iglesia. Ahí estamos hablando de 8 meses ya. Y entonces es bueno volver a verlo, que el Señor los tiene con salud todavía. Qué bueno, mi hermano. Dios lo bendiga mucho. También tenemos a nuestro hermano Florindo Correa y su esposa, que también quieren agradecer al Señor. Así que el Señor les dé muchas gracias. Bueno, ahora venimos a darle las gracias al Señor porque hemos sido visitados por nuestro hermano, lo cual hemos echado mucho de menos las reuniones, pero ya podremos ir. Pero igual siempre alabando al Señor, encantándole al Señor y leyendo su palabra, que son los que nos anima. Y todo, gracias a Dios estamos bien, hemos estado bien gracias a Él, porque sin su ayuda no estaríamos así. Así que muy agradecido, hermano, y el Señor los bendiga a todos. Muchos cariños para todos los hermanos, porque a todos los amamos mucho. Lo echamos mucho de menos, mi hermano querido. Muchas gracias. Bueno, hermano Palavecino, le agradezco su buena atención que ha tenido para con nosotros como hermano en Cristo. Para mí ha sido una gran sorpresa y a la vez también un gran aliento que recibo para mi vida espiritual al venir a ver a sus hermanos, en la cual le amamos y le queremos mucho. Desean mucho de menos las reuniones y, por supuesto, a los hermanos, que no podemos estar reunidos allá, pero ya llegará el día y el momento que podemos gozarnos, pero lo gozamos aquí con mi esposa, lee la palabra, pero sería lindo, hermoso, que ya este tiempo pase y podamos una vez más pedirle al Señor que estas cosas se arreglen, se solucionen, para estar en comunión con todos nosotros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que es el anhelo de... de cada hermano en Cristo nuestro Salvador. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concede y gracias por venir a ver, y a la vez estoy muy agradecido y muy contento porque para mí es una gran satisfacción de poderlo recibir con gloria. Muchos saludos a todos mis hermanos de Robert Kennedy. Muy especial. También en el local de aeropuerto a todo el tiempo y todo su debido tiempo. En las manos del Señor estamos. Para Él es la honra y la gloria de hoy y para siempre. Muchas gracias, hermano Palavecino. Amén. Seguiremos entonces con las oportunidades. Ahora, mis hermanos, que el Señor siga ayudando a mi hermano Florindo Correa y su esposa, que lo siga teniéndolo con vida y salud, como lo ha hecho hasta ahora. Que le siga dándole muchas gracias a ellos. También tenemos a una hermana que a lo mejor tampoco la hemos visto mucho, pero ahora usted también va a tener la oportunidad de verla, a nuestra hermana Nolvia Tirado, que el Señor también la revista de muchas gracias.
Se salió. A ver, mi hermano Carrasco. Ahora sí, hermano. Ya. Ahora va. Hubo un problema con la conexión. En esta hora doy gracias al Señor por la vida, por la salud. ¿Qué les habla la hermana Nolvia? Doy gracias a mi Dios por todas las bendiciones que me ha dado en este año. Doy gracias al Señor porque nos ha guardado, nos ha protegido. Y como siempre sabemos que mi Dios es grande y poderoso y siempre está con nosotros. Yo le doy gracias a mi Dios por todas sus bendiciones que me ha dado en este año, especialmente la salud y todas las otras bendiciones que me han llegado de la clase Robert Kennedy. Doy gracias a mi Dios. En muchas ocasiones ha venido el hermano Marco con muchas cositas a dejarnos y ha sido de gran bendición. Doy gracias al Señor por todas sus misericordias que ha tenido hasta estos momentos para con nosotros. Porque a toda la familia, gracias a Él, hemos estado bien, tratando de cuidarnos, porque esa es la voluntad de mi Dios, que nosotros hagamos lo que tanto nos recuerdan por la televisión. En esta tarde yo mando muchos agradecimientos a toda la clase Robert Kennedy. Los quiero mucho, los recuerdo con mucho cariño, como también a mis hermanos predicadores, los que están por delante, mi hermano Lillo, mi hermano, bueno, no me recuerdo los otros nombres, pero mi hermano sabe quién es, a quién yo me dirijo. También agradecí aquí a mi hermano Marco, que ha venido en esta tarde, que justo le estaba llamando con el pensamiento, le decía, porque yo quería hablar con él. Le doy gracias a mi Dios por toda su misericordia, y para mi Dios es la honra y la gloria de Dios. Amén. Que el Señor siga dándole gracias a nuestra hermana Nolvia. Tanto tiempo también que no hemos podido verla. Pero el Señor, lo bueno, la tiene con vida y salud también. Ahora, mis hermanos, seguiremos dando oportunidades. Tenemos también a nuestra hermana Carmen Olivares, que el Señor también le revista de mucha gracia. Gracias al Señor esta tarde por encontrarme con mi hermano, que lo quiero mucho, mi hermano predicador. Estoy muy contenta con la clase de aeropuerto y de la Robert Kennedy, porque se han acordado mucho de mí. Yo también le doy gracias al Señor por todo esto, aunque estoy un poquito delicada de salud, de mi columna, pero el Señor me ayuda a hacer mis cosas. Él me da fuerza, me da gracia y sabiduría del cielo. Así que le quiero mandar cariñosos saludos a todos los pastores, a todos los predicadores de JBS, de la Robert Kennedy, de Aeropuerto, de Villa Francia, a todas mis hermanas, porque mucho tiempo que no los veo. Así que le quiero dar muchas gracias y cariñosos saludos a todos mis hermanos. En el nombre del Señor. Gracias, mi hermano. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Olivares. Ahora, mis hermanos, también tenemos con nosotros en forma presencial a nuestra hermana Bernarda Hernández. También va a tener una oportunidad para que le dé gracias al Señor y que el Señor la llene de mucha sabiduría. Amén, hermano, gracias. Doy gracias yo al Señor en esta tarde por todo su amor, por su misericordia que Él ha tenido para conmigo y mi familia. Pruebas difíciles hemos tenido, pero gracias al Señor, Él nos tiene en pie todavía. Pasamos pruebas con mi hija, con mi hermana, pruebas difíciles para mí también,
pero el Señor de ahí nos ha librado. Yo doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Le doy gracias porque Él es el que mora en mi corazón, en mi vida. Le doy gracias porque Él hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado. Le doy gracias al Señor porque con todos los problemas igual el Señor ha estado con nosotros. Yo doy gracias por toda su bondad que Él ha tenido y le pido al Señor que me ayude con mi salud, que no es buena, pero le doy las gracias porque puedo saludar a todos mis hermanos de aeropuerto, Robert Kennedy de Villa Francia, la clase en general, mi hermano, a todos, mucho cariño, mucho saludo, porque siempre me estoy acordando de ellos. En mi oración van todos mis hermanos. Por eso doy gracias al Señor, porque con todo lo que pasa, mi hermana, podemos estar en comunicación con Él. Aunque no nos reunamos personalmente, pero el amor del Señor nos sigue uniendo, mi hermano. Seguimos clamando a Él, seguimos pidiéndole. Y se conste que en todas las oraciones van mis hermanos. Yo doy gracias por esto al Señor, por la oportunidad que mi hermano me ha dado. Le doy las muchas gracias. Porque el Señor no se olvida de sus hijos. Siempre los tiene presentes. Para mi Señor, que me ha dado esta oportunidad de poder saludarles a todos, le doy la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Gracias, mi hermano. Economa de aeropuerto. Así que el Señor la siga teniendo con nosotros. Viene de mucha gracia y mucha salud. De aeropuerto es un local de mayoría de los hermanos que asisten ahí. Son de adultos, pero también tenemos uno que otro niño. Así que en esta oportunidad tenemos también una hermanita que va a saludar a la Damos gracias al Señor porque a pesar de todo lo que ha sucedido en este año, Él en su infinito amor nunca nos ha dejado. En esta noche el local de aeropuerto saluda a nuestros predicadores y a toda la clase Robert Kennedy y les desea las más lindas bendiciones para este año 2021. Que sea llena de prosperidad. ¡Feliz Navidad! Lindo. Que el Señor siga dándole gracias a nuestra hermana Martina Carrasco. Ahí tenemos, es que tenemos también un niño, ahí en el aeropuerto, así que con la ayuda del Señor. También, mis hermanos, tenemos a una hermana que ha hecho un video, es como una reseña de todo el año, lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Y ella quiere presentarlo a la clase. Nuestra hermana Camila para el chino, a quien el Señor la revista de muchas gracias. Amén. Reseña de las actividades realizadas por la clase Robert Kennedy durante el año 2020. Al terminar este año 2020, queremos hacer un alto en el camino para recordar los sucesos en los cuales nos han tocado participar, ya sea como conjunto o particularmente. Cada año no es igual a otro. Para unos habrán sido quizás un año de prueba, para otro un año llevadero. Pero lo que vale es que cual sea el año que usted le haya tocado vivir, tenemos la certeza que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En relación a nuestros predicadores,
Continuaron trabajando como predicador encargado de la clase Robert Kennedy, nuestro hermano Víctor Liño Muñoz, quien junto a los hermanos Pedro Reyes, hermano Manuel Santi y el hermano Guillermo Carrasco siguieron engrandeciendo el nombre de Dios como se venía haciendo hasta la fecha. Podemos decir que como hijos del Señor, como pueblo de Dios y como ciudadanos de este país, no hemos estado exentos en situaciones, conflictos, enfermedades y complicaciones que nos puedan afectar. Es por eso que el día 3 de marzo del año 2020 se conoce en Chile el primer caso de COVID-19. Es un virus letal que con sus sombras de muerte invaden el mundo. El día 3 de marzo se informa el primer contagiado de COVID en nuestro país. El día domingo 15 de marzo, sin sabernos, como clase Robert Kennedy se dio la última reunión presencial en nuestro templo. El día 17 de marzo, el Ministerio de Salud declara cuarentena total, dando cierre así a hogares de ancianos, cierre de cárceles a público, hogares del Sename, visitas a hospitales, cierre de colegios, jardines infantiles, universidades, entre otros. Y como pueblo cristiano nos quedamos en cierto de cierre de nuestros templos. Debido a la situación país, muchos de nuestros hermanos fueron quedando sin su fuente laboral, por lo cual como clase nuestros predicadores se preocuparon de las situaciones de muchos de nuestros hermanos, y en especial de nuestros hermanos adultos mayores, por lo cual se decidió ir en ayuda social a los hogares de dichos hermanos. El día 22 de marzo se hace entrega de las primeras cajas de donación con ayuda para nuestros hermanos. En los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, se realizaron por parte de nuestra clase ayuda para los hermanos, llevando a cabo almuerzos, pan amasado, empanadas y cajas de verduras para poder ayudar a los hermanos que más lo necesitaron en el transcurso más duro de dicha pandemia. Así también queremos agradecer a los hermanos que de buena voluntad se prestaron en las manos del Señor para realizar este trabajo, que el Señor les bendiga, así cumpliendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis. Mateo 25, versículos 35. Como clase necesitábamos congregarnos y poder escuchar la palabra de Dios. Así se dio paso a las reuniones virtuales, como clase en general, como locales y como cuerpo de clase, y así abriendo en cada hogar un templo para adorar a Dios. Nuestra primera reunión se realizó el día 3 de abril, por vía Zoom, dando paso a la tecnología. Como primera reunión tuvimos varios inconvenientes, pero siempre con la ayuda de Dios pudimos cantar victoria. Y así se dio inicio a nuestras reuniones virtuales, ya pasó a ser nuestro único medio de comunicación, ya que la pandemia que nos afecta nos llevó al confinamiento total. Además, este mes de febrero contrajeron el sagrado vínculo de matrimonio nuestro hermano Danilo Ponce y Anquileo y nuestra hermana Camila Palavecino Arancibia, para quien pedimos a Dios que les colme su hogar de bendición y dicha. Capítulo aparte merece el recuerdo de quien un día nos acompañaron a engrandecer el nombre de nuestro Señor y nuestra iglesia. Con recogimiento y gran respeto nos referimos a los que este año 2020 concluyeron su carrera en esta tierra. Vivieron en nuestro lado, vivieron para Cristo, integraron una familia y hoy duermen en los brazos del Señor. Nuestra especial gratitud al hermano René San Martín. Es llamado a la presencia del Señor el 18 de junio de 2020. Para nuestra hermana Luz Durán Zúñiga. Es llamada a la presencia del Señor el 22 de junio de 2020. Para nuestro hermano Guillermo Reyes Flores. Es llamado a la presencia del Señor el 21 de julio de 2020. Para nuestro hermano Samuel Yancaqueo, secretario local de Villa Francia, fue llamado a la presencia del Señor el 31 de octubre del 2020. Y para nuestra hermana Débora Copia Luengo, es llamada a la presencia del Señor el 24 de octubre del 2020. Le pedimos una vez más a Dios que Él consuele todo y cada uno de los corazones que estuvieron tristes en estos instantes. El viernes 27 de noviembre tuvimos la bendición de un hermoso servicio de vigilia a cargo de los jóvenes, cual fue de las 22 horas hasta las 12 de la noche, donde los jóvenes y señoritas de nuestra clase
pudieron alabar y bendecir el nombre del Señor. El día 6 de diciembre del presente año se realizó la última reunión de nuestros hermanos voluntarios, un servicio muy hermoso para la gloria del Señor a través de vía Zoom. Nuestros hermanos de la clase Robert Kennedy, efectuando la última reunión de Dorca el día 9 de diciembre de este año 2020 a través de Zoom, donde pudimos ver la gloria de Dios a través de nuestras hermanas. Este año fue promovido de cuarto medio nuestro hermano Eduardo Aceituno. Confiamos que nuestro Dios Todopoderoso sea con él y, como dice su palabra, en todo lo que ponga mano le irá bien. Los locales Robert Kennedy, Villa Francia y Aeropuerto terminaron un año de trabajo en el Señor, dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. Hermanos, tengamos la plena confianza que el próximo año 2021 nos espera una gran bendición, porque somos hijos del Rey de Reyes. Miremos con optimismo el futuro. Sigamos ganando almas para el reino de Dios. Esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto. La Biblia finaliza en el libro de Apocalipsis, en su último capítulo, el 22, versículos 20 y 21, y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa reseña del año. Qué bien, mis hermanos, ahora le invito que por todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a hacer una oración por el país y la contingencia, por lo que está pasando, mis hermanos. Entonces, esta oración la va a llevar nuestro hermano Juanito Fuentes, a quien el Señor lo revista de mucha gracia. Amén. Doy gracias a Dios primeramente por estar presente en esta reunión, mis hermanos. Como decía nuestro hermano Alfredo, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor para orar por el país, por la contingencia que se está viviendo a nivel mundial. Vamos a orar. Dice: bendito Padre Celestial, delante de tu divina presencia, Señor, en esta tarde, te damos primeramente las gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, reunidos a través de estos medios, poder invocar tu nombre, poder cantar, Señor, escuchar las experiencias de tus hermanos, de nuestros hermanos, de tus hijos, Señor. Y tenemos, Padre Santo, esta oración, queremos hacerla humildemente ante tu presencia, por esta contingencia, Señor, que nos está afectando a todo el mundo, Señor, a nuestra tierra, a nuestro planeta en general. Esta pandemia, Señor, que ha hecho tanto daño en todos los ámbitos, tanto en la salud, en la economía, los médicos, los hombres de ciencia, aún dicen que viene algo peor todavía para el próximo año. Pero ¿quiénes somos tus hijos, tus hijas? Tenemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza, porque creemos y confiamos en ti. Sabemos que tú tienes poder para vencer y derrotar toda enfermedad, todo problema. Clamamos misericordia, Señor, para que tú nos libres de este mal. Tú tienes poder como para reprenderlo, Padre Santo, que se vaya donde ya no le haga daño a nadie. Tú tienes poder, Señor, para darle a la ciencia la sabiduría que el hombre no tiene, pero que tú se la puedes transmitir para que encuentren alguna vacuna que sea eficaz realmente para aliviar los problemas de toda la humanidad. Te quiero pedir también, Señor, humildemente por nuestro querido país, que también nos libres, Padre Santo, y que tengas misericordia. Sabemos, Señor, que hay una promesa que dice que tú, nuestro país, será para ti, Señor. Confiamos que así sea. Te pedimos misericordia. Que nos libres, Padre Santo. Sabemos que esta enfermedad puede ser quizás peor de lo que viene, pero nuestra fe,
Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Creemos y confiamos en ti, que tú nos vas a librar, que tú nos vas a proteger y que vamos a salir victoriosos y que pronto, con tu ayuda, con tu misericordia, podremos volver, Señor, a nuestros templos y a las calles a predicar tu santo nombre, Padre Santo. Creemos y confiamos en ti. Y esta humilde oración te la hemos hecho en esta tarde por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor siga revistiendo de gracia a nuestro hermano Juanito Fuente. Bien, mis hermanos, ahora iremos a escuchar una alabanza, pero una alabanza especial que el local aeropuerto tiene reservada para este momento. Así que aquí van a cantar los niños del local aeropuerto. Que el Señor revista de gracia a los niños. Amén, amén, amén. ¿Ve? Algún día tuvieron también, hubieron niños en el local aeropuerto. Que el Señor los bendiga a aquellos niños. Hoy en día ya la mayoría son lolos. Así que el Señor les siga dándole gracias. Amén. Bien, pues mis hermanos, usted sabe que en cada reunión hay que alimentarse. Hay que alimentar nuestro corazón día a día. Y en esta oportunidad va a estar en la lectura y exhortación de la palabra nuestro hermano encargado del local aeropuerto, nuestro hermano Marcos Paladechino, a quien el Señor le dé muchas gracias. Amén, mis hermanos. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. La palabra del Señor para nuestra meditación en esta noche se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Ahí va a estar la lectura de la palabra del Señor. Y le voy a dar lectura y lo voy a hacer en el nombre del Señor.
Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones, mis hermanos. Bueno, primero que nada, darle gracias al Señor, ¿no es cierto?, por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder reunirnos junto a mis hermanos del local de aeropuerto para llevar a cabo la última reunión de este año 2020 como local, en el cual como hermanos en Cristo, como muchos amigos también, hemos pasado diversas situaciones, hermanos, todos juntos. Hemos pasado pena, hemos pasado alegría, y como decía nuestra hermana en la reseña, a pesar de todas esas situaciones, hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo así lo creo, hermano querido, porque durante este año, en las diversas situaciones que hemos pasado como pueblo del Señor, hemos sentido la mano poderosa de Dios. A pesar de que en algunos hogares, ¿no es cierto?, al Señor le plació bendecir el hogar con la partida de un ser querido, hermano. Pero en el momento, a lo mejor no logramos comprender las situaciones. Pero si con el tiempo lo pensamos y lo vemos, hermano querido, es una bendición para el hombre, para la mujer, que parte de este mundo en los brazos del Señor. Por eso que en esta hora estamos contentos, hermanos queridos, porque a pesar de todas las situaciones, podemos estar en este lugar. Estamos con vida, estamos con salud y dándole gracias al Señor, ¿no es cierto?, por todo lo que el Señor nos ha dado durante este año. Ya, como decía, muchas pruebas, a lo mejor dificultades, pero con el Señor las hemos pasado. Así que, hermanos queridos, la palabra del Señor, un mensaje quizás conocido, un mensaje quizás predicado muchas veces, hermano querido, pero que hoy en día lo podemos llevar a nuestras vidas, a su vida, a mi vida. Y si le pudiéramos, poner un título a esta palabra, hermano querido, ¿no es cierto? Podríamos decir una nueva vida en Cristo Jesús para los hijos del Señor. Porque aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, y le pido al Señor gracias, sabiduría del cielo, para que él, ¿no es cierto?, para hablar unos minutitos de la palabra del Señor. Ha estado todo muy lindo, muy hermoso, las alabanzas, hermano.
Y esto es lo importante, el mensaje que quizás ahora, ¿no es cierto?, el Señor nos quiere entregar a través de tu humilde siervo. En donde, como decía un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, en donde este hombre Nicodemo, ¿no es cierto?, y lo relata la palabra del Señor, dice, era un fariseo, un principal entre los judíos. Y podemos darnos cuenta de que este hombre se interesó por saber quién era Jesucristo, ¿no es cierto? Y él estaba convencido de que algo especial había en este varón, porque él decía, una persona común y corriente, una persona que haga estas señales, estos prodigios, estos milagros, no puede ser una persona común y corriente, algo de especial tiene que haber. Y así era, pues, mi hermano querido. Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y ellos mantienen una conversación muy especial. Mantienen una conversación en el cual, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo le habla de un nuevo nacimiento. Y el hombre se preocupa, dice, nacer de nuevo, entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. Pero no era de ese nacimiento que Jesús le estaba hablando en ese minuto. Era de un nacimiento espiritual. Un nacimiento a una nueva vida, hermano querido. Un nacimiento en el cual el hombre, ¿no es cierto?, y la mujer, cuando el Señor le sale al encuentro, cuando me salió al encuentro a mi persona, a usted, ¿no es cierto, hermano querido?, por las diversas situaciones de la vida, el hombre vaga en este mundo sin Dios ni ley y sin esperanza ninguna. Pero bendito el día y la hora, hermano querido, cuando este Dios maravilloso nos salió al encuentro, porque pudimos darnos cuenta de lo grande, de lo poderoso y de lo hermoso que es el Señor Jesucristo al salirnos al encuentro, hermano querido, y transformar esa vida que llevábamos antes de conocer al Señor. Aquí la palabra del Señor habla de una regeneración en el hombre, hermano querido. Muchas veces los ruegos de la madre, ¿no es cierto? Quizás una cárcel, los barrotes, no pueden cambiar al hombre, no pueden cambiar a la mujer. Pero esta palabra, hermano querido, esta palabra es la que cambia, la que transforma, la que redarguye, hermano querido. Es la única palabra, es la que tiene el poder. Y así lo hemos experimentado nosotros, usted, hermano querido, el que habla en esta hora, hemos experimentado este cambio maravilloso, en el cual un día, ¿no es cierto?, salimos de esa vieja vida a una vida nueva, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, en el cual todas las cosas viejas pasaron, dice el Señor, ¿no es cierto? He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso que el hombre, cuando acepta a Jesús, cuando recibe a Jesucristo en su vida, estas cosas que hacíamos antiguamente ya no las hacemos, porque dice que vino, ¿no es cierto?, el amo de esta casa, el que un día nos llamó, limpió esta casa, ¿no es cierto?, este corazón que antes era de piedra, que antes era un corazón duro, ahora dice que lo transformó en un corazón de carne, en un corazón con sentimiento. Ahora podemos sentir, ahora podemos saber y sentir el dolor del otro, del prójimo. Podemos sentir lo que está pasando. Y este corazón de carne se conduele y nos hace actuar de manera que muchas veces nos sorprendemos, hermano querido, porque ya no somos ese corazón duro, esa persona dura que no se conmovía con nada,
esa persona que quizás le hablaban del Señor y la persona decía, no, para mí no es el Evangelio. Porque muchos reaccionan de esa manera cuando se le habla del Señor. ¿Por qué? Porque las situaciones y los tiempos que estamos viviendo, hermano querido, son tiempos peligrosos. Son tiempos en la cual está desatada la ira del diablo, hermano querido. Si lo miramos así fríamente, así es. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano querido. Y nosotros, los hijos del Señor, no estamos libres de esto. Porque he tenido la oportunidad, hermano, de conversar con muchos hermanos. Y sabe, hay un espíritu de frialdad. Ya no está ese espíritu fervoroso que había quizás antes de que se cerraran los templos. Ya no está ese espíritu, ese deseo de servir al Señor. Llamamos a los hermanos, hermano querido, una invitación para hoy día, para el servicio. No, hermano, no puedo. Hermano, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Ya no está ese interés de servir al Señor. Si bien es cierto, no estamos en nuestros templos, ¿no es cierto? Es una situación difícil, a lo mejor muchos dicen, no es lo mismo. Pero esto es lo más cerca que podemos estar con nuestros hermanos, lo más cerca que podemos, ¿no es cierto?, bendecir el nombre del Señor, ya que cada hijo de Dios tiene su hogar, ¿no es cierto?, para arrodillarse, para pedirle al Señor, para tener intimidad con Dios. Quizás necesitamos, a lo mejor, estar en un templo para alabar y bendecir el nombre, porque somos seres de contacto, hermano querido, del abrazo, ¿no es cierto?, del apapacho, como se dice por ahí. Pero en esta hora, esta es nuestra manera de alabar y bendecir el nombre del Señor. Los hijos del Señor, aquí estamos ahora, hermano querido. Que el Señor nos ayude. Que el espíritu de frialdad no llegue a nuestra vida. ¿No es cierto? Que el espíritu de confusión no llegue a nuestra vida. Porque hay muchos hijos de Dios que en este minuto están confundidos. Porque la situación que se está viviendo en este minuto, por decirlo a nivel mundial, hermano, a nivel país, hay confusión. Por eso que nosotros, los hijos del Señor, no nos podemos callar, hermano querido. Los nacidos de nuevo, no nos podemos callar. Los que un día se nos apareció esta luz maravillosa, no nos podemos callar. En el mundo hay necesidad, hermano. Afuera el mundo se está debatiendo en dolor, en amargura, en tristeza, en miseria. Y nosotros, los hijos del Señor, los que un día vimos esta luz, a los que un día se nos apareció este Dios maravilloso, ¿no es cierto? Y nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Porque hoy día somos luz, hermano querido, y tenemos que brillar, aunque no queramos. Aunque no queramos, porque usted, aunque usted no hable del Señor, usted tiene algo en su vida. Y la gente lo reconoce. Usted es hijo, usted es cristiano. Y muchas veces a regañadientes decimos, sí, soy cristiano. Porque a lo mejor nuestros hechos están hablando todo lo contrario de lo que somos. Entonces, a pesar de eso, tenemos que alumbrar, tenemos que hablar de este Dios maravilloso, porque déjeme decirle que un día se nos va a pedir cuenta de esta palabra, de esto que Dios un día puso en nuestras vidas, hermano querido, de este nuevo nacimiento, de esta nueva oportunidad de vida que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude en esta hora, que si no hemos experimentado esta nueva vida, pidámosle al Señor que en esta noche, y esto no es solamente para los que estamos en pantalla, para los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Facebook y de las distintas plataformas. Analicémonos, hermano querido. Está terminando un año. Está terminando un año. ¿Cómo estoy terminando mi año?
en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy terminando un año con el Señor? Que el Señor nos ayude. Quizás hoy es la noche propicia para que podamos quizás conversar con el Señor, podamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor, contarle por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, hermano querido. Que a lo mejor mi luz está apagando, que a lo mejor mi candelabro está manchado, está cochino, a lo mejor hoy es la noche propicia para hacer un nuevo pacto con el Señor. Porque déjeme decirle que este Dios grande, este Dios poderoso, es un Dios de oportunidades. Es un Dios que no le echa fuera a la primera, como nosotros muchas veces, el que me la hace, me la paga. ¿Dónde está el nacido de nuevo? Tenemos que tener un corazón, condolernos con los demás, con los, en especial, dice la palabra del Señor, con la familia de la fe. Que el Señor nos ayude, hermano querido. Que este nuevo nacimiento también lo demos a conocer allá afuera, hermano amado. Que el mundo también sepa que hay un Dios grande, poderoso, que le está esperando con los brazos abiertos. Y que no es solamente de los evangélicos. Allá afuera también el mundo lo necesita. Por eso no nos podemos cansar. Por eso no nos podemos quedar callados, hermano querido. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Que este nuevo nacimiento, que esto nuevo que hemos experimentado en nuestra vida, lo podamos compartir. Que el Señor nos ayude. Y como decía, si la lamparita a lo mejor se ha ido apagando, ¿no es cierto? Se ha ido apagando esta luz. Hoy en la noche propicia quizás para pedirle al Señor, ¿no es cierto?, a este Dios maravilloso, que nuevamente llene esa lamparita, que llene el vasito, porque yo me quiero ir gozoso en esta noche. Quizás a lo mejor, es dura esta palabra, a lo mejor le dijo, ¿no es cierto?, pero esta palabra tiene que hacer vida en mi vida. Es toda palabra de Dios es palabra de bendición, porque la palabra me edifica, me construye mi vida espiritual, esta vida que tiene que estar cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Porque hoy en día está soplando el viento, está soplando la marea, está soplando quizás la ola, los ríos, están soplando con ímpetu. Pero nuestro fundamento tiene que estar ahí en la roca. Porque todas estas cosas tienen que venir y quizás a lo mejor no hemos visto nada, hermano querido, de las cosas que a lo mejor tienen que venir. Que el Señor nos ayude a estar presto para poder predicar el Evangelio. Por eso que este hombre, Nicodemo, ¿no es cierto?, se interesó, dice, y de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el Señor nos ayude en esta noche, hermano querido, a guardar esta palabra en nuestro corazón. El tiempo es nuestro peor enemigo. El reloj es nuestro peor enemigo, hermano querido. Así que yo le doy gracias al Señor en esta hora por este mensaje para usted, para su vida, para mi vida. Porque la palabra es de aquí para allá. Yo soy el primer responsable de esta palabra. Así que le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por permitirme, solamente por pura misericordia, de poder conversar un ratito de la palabra del Señor. Para Dios que vive, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor siga dándole gracias a nuestro hermano Marcos Paladechino. Hermosa palabra del Señor. Así que ahora, mis hermanos, pasaremos a ponernos en oración por la palabra del Señor. Y en esta oración la haya nuestro hermano Manuel Carrasco. Que el Señor le dé muchas gracias. Amén. Le invito a que cerremos los ojitos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora. Amén. Por tu amor, por tu misericordia, por el hermoso privilegio que tú nos das de poder reunirnos, Señor, de tener esta opción de estar
tu presencia, en comunión, esta linda reunión de fin de año, Señor, de nuestro lugar aeropuerto, donde una vez más, Señor, nos has bendecido a través de tu palabra. Permite que esta palabra la podamos, Señor, memorizar, guardar, atesorar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta hermosa nueva vida que tú nos das, Señor, este nuevo nacimiento que tú nos das. Gracias por dar la oportunidad de ser tus hijos, Señor, y ser heredero de todas tus promesas, Padre Santo. Bendice grandemente el instrumento que has usado para nuestra bendición, como también a quien tú sigas usando en cualquier servicio, Señor, donde se predique tu palabra, que tú siempre, Espíritu amado, sea que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, te pido que tú sigas, Señor, en comunión con nosotros por lo que este servicio es de bendición para nuestra vida. Toda esta bondad y misericordia te las pedimos, te las rogamos por el temor de Cristo, que nuestro amado, buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor siga dándole gracias a nuestro hermano Barras. La hora, mi hermano, avanza, como decía mi hermano en su palabra, avanza, pasa rápido, es nuestro peor enemigo. Pero como es una reunión especial, ahora, mis hermanos, vienen los avisos y peticiones que los hermanos han hecho ante la presencia del Señor. Y lo vamos a hacerlo como lo hacíamos en el local de aeropuerto. Que nuestro hermano secretario vaya en nuestra hermosa bendición. Que el Señor le revista de muchas gracias a nuestro hermano secretario, Joaquín Neira. Amén, hermano. Los avisos y peticiones serán dados en el nombre del Señor. Dice, oración por nuestro hermano Gabriel Brown, por nuestra hermana Julia Torres, por nuestro hermano Carlos Caldera, por nuestro hermano Viterbo Rodríguez, por nuestra hermana Irma Vivar. También oremos por nuestra hermana Carmen Amigo, por nuestro hermano Jorge Tamales y su esposa, la hermana Francisca San Martín. Oremos por nuestro hermano Samuel Castellano. También se pide la oración por nuestro hermano Manuel Godoy, que se encuentra con cáncer. Oremos por nuestra hermana Olguita, por la hermana Margarita Castro, por la hermana Nayaret Silva, por la hermana Ana María Atenas, por la hermana Mirta Reyes, por la hermana Laurita Merville. Se pide la oración también por el hermano Anthony de 6 años que tiene un tumor en su cabeza, para que el Señor sea con él. Se pide la oración por el hermano David Sepúlveda, se pide la oración por su familia. Se pide la oración por la hermana Olga Aguirre. También se pide la oración por la familia Pailemilla Martínez, ya que nuestra hermana Rosa Martínez Fernández ha partido de la presencia del Señor, para que el Señor consuele a toda su familia. Se pide también la oración por nuestro hermano Fernando Pailemilla Valenzuela, por la hermana Cristina Luengo, por nuestro hermano Manuel Méndez, por la hermana Genoveva Valdebenito. Se pide también la oración por la suegra de nuestro hermano Juanito Fuentes, la cual se llama Leontina Garín, que está hospitalizada y que el Señor sea con ella. También se pide la oración por nuestro hermano Eduardo Román Torres, que está hospitalizado por COVID, para que sea la voluntad del Señor y para que el Señor lo sane. Oración también, se pide la oración por nuestros hermanos adultos mayores. También se pide la oración por las familias que han perdido un familiar. Se pide la oración por los hermanos que trabajan en la salud. Se pide la oración por los hermanos que tienen que salir a trabajar. Y también se pide la oración por los hermanos que han perdido su trabajo. También este miércoles 23 a las 20 horas se invita a toda la congregación a la última reunión de Navidad, para que estemos todos presentes en esa reunión. También el día 27 de diciembre también tendremos la última reunión de nuestros hermanos jóvenes a las 20 horas. Estamos todos invitados. Los avisos y peticiones de oración han sido dados en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahí están, mis hermanos. Hay muchos hermanos de nosotros que necesitan nuestra oración. Y eso tenemos que hacer como familia en la fe. Orar los unos por los otros. Y para que el Señor sea y haga su voluntad. También, como decía, tenemos la reunión el próximo miércoles, reunión de Navidad. No es el jueves ni el martes, tampoco hay reunión. Entonces, el día miércoles 23 se va a hacer la reunión a las 20 horas. Así que desde ya el Señor la está invitando para que
venga a adorar también al Señor con nosotros. Ya, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra hermosa reunión y los iremos cantando la alabanza 338. Oh Señor, procuro en vano. Señor, procuro en vano.
Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza y al hermoso coro del aeropuerto. Amén, mis hermanos, que hemos llegado al final de esta hermosa reunión donde el Señor ha sido con cada uno de nosotros. Esperemos que usted, mi hermano que lo está viendo, haya tenido su bendición, porque yo hoy día me voy con mi bendición. Así que ahora, como tenemos en medio nuestro a nuestro predicador responsable de la clase, Robert Kenny, nuestro hermano Víctor Lillo Muñoz, le vamos a pedir que él nos pida con el ungimiento y la bendición final. Y si él tiene algunas palabras, bienvenidas sean. Que el Señor lo bendiga grandemente. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me concede de poder participar de este hermoso servicio donde el único objetivo es venir a alabar y bendecir el nombre del Señor. Y como fecha especial también, la última reunión del local de aeropuerto, damos gracias al Señor por todo lo que se hizo, por las oportunidades, nuestros hermanos que vimos en video, pero lo más importante por el hermoso consejo de su palabra que siempre llega a un momento tan clave en nuestras vidas. Mi hermano bendiga, mi Señor bendiga a mi hermano Marco Palavicino, que siempre le siga revistiendo de su gracia para poder entregar la palabra del Señor. Como mucho se dijo, ha sido un año totalmente diferente. No nos imaginamos, no estaba en nuestras mentes poder vivir algo así, pero damos gracias al Señor porque en todo Él ha sido con nosotros este año. A nombre de los predicadores, agradecer a mis hermanos de aeropuerto el trabajo que han realizado este año en la obra del Señor, y el próximo año renovar nuestro compromiso con el Señor, nuestras fuerzas para seguir trabajando en esta obra bendita, porque el compromiso que le hicimos al Señor es que íbamos a trabajar en su obra hasta cuando Él viniera por nuestras vidas. Y permita al Señor que nos ayude haciendo así. Que, como decía su palabra, de que no haya alguien que esté frío espiritualmente, alguien que quizás se le acabaron las fuerzas, sino que renovarnos día a día. Porque, a la verdad, hermanos, el Señor viene muy pronto. Y nosotros, como hijos de Él, tenemos que estar alerta, atentos a cuando ese momento sea. Permite al Señor que nos encuentre haciendo su voluntad. A cada uno de mis hermanos que participaron de esta reunión, que estuvieron aquí en forma presencial, y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales o van a ver posteriormente este video, también el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a rogar al Señor por los enfermitos. Hay bastantes enfermos y hay harto trabajo para seguir orando cada uno de nosotros en nuestros hogares para que el Señor obre en ellos misericordia. Bendito Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le damos en este momento por tener el gran privilegio, Señor, de estar congregados ante su presencia. Señor, le presentamos a cada uno de nuestros hermanos que nuestro hermano secretario nombró, Señor. Usted los conoce, Señor. Pueden estar en los hogares, hospitales, cárceles, Señor. Donde estén ellos, Padre, rogamos que usted se haga presente a través de su Espíritu Santo, Señor, y toque sus vidas, Señor. Consuele a aquellos que han perdido algún familiar también. Síganlos protegiendo, Señor, bajo esta pandemia, Señor, que usted nos ayude a seguir adelante, Padre. Protéjanos, cúbranos con su sangre bendita, Señor. Guarde, Señor, a todas nuestras familias también. Rogamos, Señor, que este ungimiento, Señor, se haga extensivo a donde nos están escuchando, donde nos están viendo, Señor, porque para usted no hay fronteras, Señor. Le damos gracias, Señor, y rogamos este ungimiento y se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias también por haber sido partícipe de este hermoso servicio. Señor, gracias por el consejo de su palabra.
Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, a tomar fuerza, Señor, a seguir trabajando en su obra y entregando el todo por usted, Señor. Le damos gracias, Señor, y pedimos su bendición en este día por su iglesia, Señor, de norte a sur, de mar a cordillera, por nuestra iglesia de Jotaveche, por la clase Robert Kennedy, los locales Robert Kennedy, Aeropuerto y Villa Francia, para que unidos, Señor, sigamos trabajando en su obra. Padre, rogamos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.